algunos bocetos para desarrollar un mural. Lo que hago así es involucrarme con el espacio donde me toca hacer la intervención, y eso significa poder tener una relación, un vínculo con la gente inmediata de la zona y conversar de situaciones, y que en circunstancias son esas conversaciones las que van generando justamente la idea del texto que debería añadir. Obviamente es la idea general, y ya el ejercicio personal es como identificar o elaborar una frase que permita para recrear ese momento, y a la vez que esa frase tenga un sentido metafórico después de que la gente en cualquier parte del mundo lo pueda leer. Hola, mi nombre es Elio Tupac, vengo de Lima, Perú. Me dedico al diseño gráfico, al muralismo tipográfico, al arte urbano. El arte urbano a nivel mundial ha tenido y tiene, digamos, una cobertura y un espacio bastante importante a nivel social, y Perú no es la excepción. En Perú también hay, digamos, toda una corriente de graffiti, de arte y muralismo que hace que mucha de la gente ya sea parte de ese fenómeno visual, y que siempre se van abriendo espacios públicos para la intervención. Yo creo que el arte urbano incluso no tiene la pretensión de condicionar literalmente la subjetividad de la gente. Todo lo contrario, el arte urbano creo que la premisa es compartir, porque justamente se ocupa espacios públicos donde la gente no está condicionada a ver, o sea, además interactúa de manera espontánea, a veces le gusta o no le gusta. Yo estoy pintando esos días, hay gente que le gusta y hay otra gente que podría ser indiferente. Entonces, creo que el evento igual es importante por el tipo de convocatoria que realiza. Ahí, esos días me he dado cuenta que existen muchos niños, y una de las actividades que me ha gustado hacer, que no sabe mi plan, por ejemplo, era pintar con ellos. Y ese mural para mí tiene algo muy bonito porque se ha pintado con muchos niños. O sea, ahí existe la huella de muchos niños y personas mayores que también usaron el lienzo y compartieron del mismo modo que yo tenía la intención. Los niños, cuando nacen, nacen con ese espíritu limpio, y nacen artistas, nacen poetas, sino que ya el tiempo de convivencia en eso nos modifica los hábitos y el sentido de la vida. Y por eso me parece agradable siempre trabajar con niños, porque los niños son, en esencia, los más honestos. Y entonces creo que, independientemente de que si son niños de acá de Estados Unidos o de Washington, lo importante es que son niños y tienen una expresión muy espontánea y muy honesta y muy sincera. A mí me cuesta creer la idea de que yo sea artista, porque más me considero como diseñador y comunicador. Total, yo estudié ciencias de la comunicación. Mi trabajo tiene que ver mucho con un discurso casi literal de usar la palabra, y más allá del enfoque y la obsesión con la técnica del dibujo, las proporciones y los volúmenes y todo ello que hago cuando pinto y dibujo, siento que tengo una labor más de comunicador que de artista. Temas recurrentes a nivel de contenido tiene que ver con las buenas relaciones humanas. O sea, procuro que todo el contenido que yo desarrollo tenga que ver con un respeto mutuo socialmente, ¿no? Entonces, nunca uso un discurso que sea segmentario, que hable nada más para un sector o para el otro. Todo lo contrario, tengo la idea y la intención de usar como ideas bastante mucho más transversales socialmente. Entonces, en cierto modo, yo creo que la intención, como lo planteo, está reflejado, digamos, en que mucha gente en Lima, Perú, hablando de manera puntual, se ha involucrado con el trabajo que desarrollo, porque no tiene una pretensión conflictiva, tiene todo lo contrario, tiene una idea más como de vinculación humana.